Compañeros, vamos a ver el próximo posible fichaje del Sporting de Gijón. Axel Bamba, defensa central. Se comenta, se dice, se rumorea que lleve el regen natural de Babín. Aquí lo tenemos, 22 años cuando se hizo este vídeo. Igual tiene ahora 35, no, tiene 23 me parece. Ahí lo tenéis. Bueno, físicamente, tenemos un Jan Silvan Fafan potencial. Vamos a ver qué tal se mueve este gallo, Defenseur, 3,85 m de venaza. Vamos a bajar un poco este volumen, que aquí hay mucho hip hop, Hay mucho hip hop. Bueno, está reñándola, ¿Nos gusta esto? ¿Por qué? Porque tenemos a Cote y a Keipo. Nos gusta. Uy, con el pie también. De hecho, ya remata mejor con el pie que cierto delantero, que tuvo 25 centros este fin de semana, que no voy a decir nada. A ver, bien ahí, furándola, bien. Bien ahí. ¡Zurdu! No, no, traía que era perfil derecho, pero bueno, vemos que juega con la zurda. Sí, sí, ya va bien, O sea, ya literalmente va bien. ¡Tarreñazo! Bien, gallo, bien. Buen salto, ¡Bum! Imparable. Bien, 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 a ver. A ver ahí, cómo lo fura. Bueno, y es culón, Y es culón, chaval. Venga, mira, pues tío, si conduzco con la zurda, estoy ya zurdo, seguro, Conduzco con la zurda, mira qué pasa con la zurda, tío. Ah, vale, vale, gilipollas. Que está con el efecto espejo el vídeo, coño. Mirad las letras, joder, que somos tontos o qué pasa. ¡Grande puerta! Dios, está el vídeo en efecto espejo, oye, diestro. Lo que pasa es que vemos lo que corta con la zurda y que mueve con la zurda por eso. Qué mongol soy, coño. Bien ahí. 5 meses y no me doy importancia. Clase obrera. Grande puerta, sin nivel 1. Muchísimas gracias, tío. Bueno, bueno. Tirando centros, pases por dentro filtrados. Conduciendo medio campo, pivotándola. ¡Bum! Venga, si tiene más técnica que Nacho Méndez, joder. Oye, pues vaya pasa a la espalda, más cojonudo. No os dejéis engañar porque lo veáis pegando con la zurda, que lleve por el efecto espejo, ¿vale? Lleve diestro. Pasa que estaba yo ahí chiflando. Bien ahí, no me gusta que pegó y el balón, pero dio el culo, Lubi que tiene bastante miedo en esa jugada. No me gusta que tenga miedo, un central. No puede tener miedo, tiene que ser como el Cali. Tiene que ir y matar. Bien, ahí, furándola. A ver, en velocidad. Bueno, bien. Bueno, bien, a ver, no sirve lento, ¿no? Ah, claro, ya que estaba en cámara rápida el vídeo, claro. Ya me parecía a mí. Pusieron ni un por dos. A ver, tiene cuerpo tanque, Tiene cuerpo de buen demonio, Tiene cuerpón ahí. Sí, 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 se traba bien. Bueno, no hay solo tener cuerpo, y tener cadera también, ¿sabes? Que no te la pongan a bailar cada dos jornadas. Pero bueno, aparentemente, por lo que estamos viendo, gira bastante guay. ¡Hostia! ¡Y baila! ¡Madre mía! Ya está. Boulevard, cabaret, las noches de fomento. Cuidado. No, no, no. Bien, bien, bien. A ver. ¡Hostia! Tira croquetes y la virgen. Va abajo fuerte, tarreñea fuerte, y un cachumole, goles de cabeza. A mí lo que más me mola de los centrales es cuando ponen que marquen goles de cabeza, tío. Luego a lo mejor aquí no marquen ninguno, pero es que cuando ves que un central sube a rematar un córner o una falta, tío, y sabes que les remata, a mí eso me pone la pirula muy gorda, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Y así, y es la realidad. Yo soy mucho de centrales tarreñadores, tío. Pero mucho. Por eso, por ejemplo, cuando subía Gregory, tío, esta peña, que bueno, a ver, rematame lo que remataba, ¿no? Pero a ver, bien, bien, buena recuperación. Buena velocidad. Sí, señor. Bien, bien. Bien, jugando fácil al portero. A mí lo que me toca los cojones, déjamelo en por uno de velocidad. O no me andes metiendo cámaras lentes y cámaras rápidas, que luego ya no sé cuándo ye trucado o no, joder. Bueno, bien. Bien furándola ahí, bien. Bueno. A ver, ya sabes cómo va esto, peña, ¿sabes? Son vídeos de YouTube que, pues, este vídeo no te van a poner cuando hoy dejó sin cadera 7 veces un guaje de 12 años. No te lo van a poner. Pero bueno, ¿cómo lo veis?